Bueno, aparece... Mi imitadora. Presentala, presentala. Es Laura, mi imitadora. Bueno, hace ya 10 años, ¿no? Mal. No, 10 años, sí. 10 años. Estaba yo en la cafetería de la universidad tomándome un café tranquilamente y me aparece aquí la mía. Ya, perdona que te moleste. Es que me entero que, y además como te veo que tienes ahí la estrella de David y eso, que tú eres judía, ¿no? Y yo me quedo así, bueno, ¿no? A ver esta, ¿por dónde me sale? ¡No, joder! Y yo digo, pues sí, es que me parece una cultura súper interesante. Y yo digo, esta vez está más fijada. La cara de María que corrobora la historia. Interesante, ¿no? Y yo digo, qué interesante, tú te vas a llevar dos leches. Y eso era de mañana. Sí, a las 8 de la mañana. Menos mal que no me conoció a mí. Yo estoy con el café y viene María y me dice: hola. Digo, cállate. Lo que sea, cállate y andate. Hasta entre media hora no me hables. Ese fue nuestro primer contacto. Y todavía siguen juntas. O sea que tan mala tipa sí, no debe ser. Sí, pero o vos debes tener un aguante infernal. Sí, sí, sí. Cuando yo digo una cosa me parece interesante, la gente no se lo cree. Pero cuando no lo que, digo. No es que lo digas, es como lo dices. Me parece súper interesante. Pues que... ¿A qué invita bien a María? ¡Qué buena! Dale, María, habla un poquito para que te comparen. Nada, nah, no sé qué decir. ¡Ya está! Muy interesante. Muy interesante. A ver, te le sale así como a María. ¡Qué buena! Pues está bien. Por esta.